Cuando llegamos al Vaticano en el año 74, Jerónimo entró adentro del Vaticano a hablar con el cardenal, que no me acuerdo el nombre, y a decirle que estaba la AAA matando gente, pero que se venía un baño de sangre a la Argentina para ver si hacían algo. Pero la Iglesia, desgraciadamente, en ese momento cayó. Lo que quiero decirles es que les estoy entregando a Jerónimo, porque es él el que habla acá. A través de sus escritos van a conocer, y de pronto les va a llamar la atención cuando están leyendo, porque van a decir, pero ¿cómo? Si está muerto, ¿cómo está hablando? Y está hablando. Él en todo el libro, él es el que habla y el que cuenta todo lo suyo. La secuestro de su familia en Carapé, cuando estuvo con la madre. Creo que resaltar una vida que tiene una trayectoria perfectamente coherente y una elección existencial sumamente difícil. Una elección existencial donde aquel que puede tener todas las comodidades, que puede gozar de los privilegios de todas las jerarquías, sin embargo, se separa de esa posición cómoda y adopta la que le indica su conciencia. Son las figuras que atravesaron nuestra América del Sur, las figuras que desmintieron que la religión pueda ser el opio de los pueblos, que convirtieron con su mensaje, al mensaje religioso, en la levadura de los pueblos. Y realmente creo que ese mensaje, que era difícil de comprender en aquel momento, hoy tiene plena y absoluta vigencia. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de quiénes, desde esta iglesia que buscábamos, fueron los que realmente nos acompañaron, nos sostuvieron, nos entendieron, y los podemos contar con los dedos de la mano. A los obispos como Monseñor Nova, Quezaide, Benevares, Saspe, bueno, también Monseñor Podestá, fueron quienes se jugaron, se arriesgaron, porque así debe ser. Cuando se quiere proteger a sus hijos, que éramos nosotros, hay que jugarse sin temores y cuidarnos. Yo no lo conocí a Monseñor Podestá, no tuve el gusto de darle la mano, darle un abrazo, o escuchar su voz, recordarla. Por eso, qué agradecimiento tengo a Clelia de que ahora lo pueda conocer. Porque a través de esos recortes, esas historias, esas memorias, él va a estar presente.